eso va. Pero tiene dos compuestos químicos, uno para botar la mugre y el otro para desinfectar el agua. ¿Ya? Entonces uno es y lo que hacen es que uno es para hacer que la mugre simplemente se junte. ¿Ya? Es como un imán de mugre, porque está tirándolo abajo. ¿Ya? Entonces están en un campamento, no sé, están ahí. Van ahí al. A donde sea, a las vertientes que están más o menos nomás. Ya no sabe si es que el agua es turbia o no. Como le decía, se ve peor al comienzo, porque está reaccionando el compuesto químico con la mugre. Porque igual andar moviendo agua es medio. Es caro, ¿cierto? Aquí es el más o menos caro. Entonces uno tiene el agua que está más o menos buena cerca de la casa, bueno, sería ideal poder ocupar esa, ¿no es cierto? Terminando el tiempo. Entonces esto ahí uno conversa un ratito. Acá yo estoy viendo que se está formando una cosa como más. Es como una cosa media suspendida que se ve, pero cuando la dejes girar se va a notar más claro. Esto lo tenéis entrega para si es que no tienen agua en la casa, se pueden entregar al tiro para que se lo lleven para la casa y van a tener agua para todo el mes. ¿Tiene agua? ¿Está bien? ¿Está negro? Sí, pero alcanzaron mucho porque lo pago. Ah, ya vamos. Sí, falta. Falta, no falta. Voy a cambiar de pierna. Sí, falta un minuto y medio. ¿Y que la condena hasta que se hagan los 5 minutos? 5 minutos nomás. Primero 5 minutos no espera. Entonces, la gracia es que, por ejemplo, si estás en un campamento, la otra forma de tomar el agua es que hay que hervirla. Le consume combustible. Le consume combustible, le consume leña. ¿Cómo estás cocinando? ¿Con leña o con...? ¿Con algún balón de gas, alguna cosa así? Sí, no, con gas, yo estoy con gas por lo menos. Ya. Entonces con el... Pero igual le consume, pues. Sí, pues la... Es lo que más de... Yo creo que las cosas que más le consume gas es el agua hoy en día. Sí. Entonces tiene... Falta. ¿Falta? Ya. Falta un minuto, ¿no? Falta un minuto. Falta. Ya se nota harto más la cuestión aglomerada. Dale, Marcelo. ¿Ya? Ahora... ¿Te
la carrilla se nota que ya de ahí como un torbellino. Vamos a esperar 5 minutos más para que se empiece, ya se está aglomerando toda la... Alabado sea el Señor. Entonces, es verdad, la cuestión es igual, es milagrosa en general. Sí, pues, hay que sacarla. Hay que sacarla. Hoy sí. Entonces acá sale... En cada uno de los sachets sale. Oye, cuando lo pido, no, pues. 10 litros, ¿no es cierto? 10 litros o 20 litros, dos sachets, un sachet por cada litro, cada uno. Esto es como 5 litros, por eso le he hecho la mitad. ¿Ya? Después agito, 5 minutos. Después lo dejo reposar por 5 minutos, porque igual ahí tienen que estar dando vueltas ahora ahí. Y después lo paso por un sedazo. La verdad es que yo antes nunca lo había hecho así. Muchas veces simplemente uno agarra el agua de arriba. Asegurarse que se mantenga siempre limpio, porque igual, a pesar de que tenga cloro, igual si es que está contaminado, igual puede dejar de sucio el agua y no apta para consumo. Ahí queda mi guitarra, ¿no? Hay que esperar 20 minutos. Y ahí está lista. Pero en todo caso, eso es lo bueno. Ustedes pueden tener en el camión elegible un agua que no saben si tienen que hervirla o no. Con esto se evita la etapa de hervir. Al fin y al cabo, consume, como les decía, combustible o lo que sea. ¿Cierto? Entonces, al final esto es mucho más eficiente como forma de purificar el agua. Hasta que se revolucionó. Hay que esperar 20 minutos. Yo sé que esta agua no está tan sucia, por lo tanto voy a tomar ahora para no esperar 20 minutos. ¿Cómo ven? Es como agua piscina, ¿ya? No es la mejor agua de la mía, pero bastante más aceptable, pero que sea que no me enferme la agua. ¿Qué es lo que voy a hacer?